Y vamos a dar por comenzado este nuevo bloque de entrevistas. Hoy vamos a retomar estas conversaciones junto a Paula Fiorito, cofundadora de Crecer, para hablar de un tema muy, pero muy importante. Hoy vamos a hablar del sufrimiento y la soledad que acompaña a esos padres frente a un diagnóstico psiquiátrico de sus hijos. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo nos paramos como padres frente a eso? Entonces, presentando este tema, vamos a hacer una introducción, ¿te parece, Paula? Para poder entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de diagnósticos y por qué hablamos de sufrimiento y soledad. ¿Te parece? Dale. Bueno, en el consultorio, hoy los recibo en mi espacio, en el consultorio. En el consultorio muchas veces nos toca como psicólogos dar diagnósticos a los papás acerca de algunas dificultades que presentan los niños. En nuestro caso, que somos psicólogos, obviamente son trastornos mentales, la mayoría. Y cuando reciben este diagnóstico, podemos ver cómo los afecta a los papás y también cómo eso después afecta a los niños. Obviamente, muchos papás, el diagnóstico es producto de una evaluación, ¿no? Vale, ¿cómo hemos hecho diagnósticos? Producto de una evaluación que a veces solo contempla un aspecto del ser humano y del que está siendo evaluado, que es la parte más patológica. Después vamos a hablar de la importancia de que contemple mucho más que eso. Pero obviamente recibir un diagnóstico produce sorpresa y luego uno va pasando por diversos estadios y produce gran sufrimiento. Sí, y esto que decís... La idea era contar un poco ese proceso. Totalmente, y esto que decís, Paula, es muy importante, ¿no? Porque entendamos que aparecen muchas emociones, quizá como padres, desde la culpa, de esto que también planteábamos como la soledad. Por suerte hoy todo lo que tiene que ver con diagnósticos no es algo que se oculte, ¿sí? Hoy hay mucha difusión y mucho entendimiento, porque cuando hablamos de diagnósticos, como bien Paula dijo, ya no como una profecía, ¿no? No como un rótulo. Hoy hablamos... No como un destino, exacto. Hoy hablamos, cuando hablamos de ciertos trastornos, hablamos de una especie de dimensionalidad. ¿Qué quiere decir? Que en realidad podemos entender que todos podemos tener más o menos de algo. El tema es cuando eso que tenemos, ¿sí?, empieza a tornarse disfuncional para la vida diaria. Y la idea es poder entenderlo como padre, pero poder reflexionar y trabajar también en esta angustia, en esta culpa, en este miedo que puede ir apareciendo para hacer mejores opciones. Porque de alguna manera siempre decimos, para poder regular a un niño necesitamos un adulto regulado. Y un adulto que no está regulado no puede bajo ningún concepto ayudar, ¿no? Sí, aparece, como decís vos bien, Vale, la culpa, ¿no? ¿Será porque hice tal o cual cosa? En los trastornos que aparecen más en la infancia más temprana es, bueno, en el embarazo habré hecho algo mal, aparece saliendo más. Cuando aparece un poco más tardío es que hicimos algo más mal criándolo, es que ¿por qué no nos dimos cuenta antes? Y también hay una etapa que para mí es fundamental, que es el duelo. Hay un duelo. Bien. Hay un duelo porque cuando uno tiene un hijo, imagina ciertas cosas para ese hijo. E imaginar y depositar cosas en ese hijo es muy importante. Es lo que hace que los cuidemos con esa emoción que nos da, ¿no? Y nos imaginamos qué van a hacer cuando sean grandes, cómo van a desarrollar su vida. Y muchísimas veces cuando aparece el diagnóstico, aparece un duelo sobre todo eso que imaginamos y que quizás no pueda ser de la forma que lo imaginamos. Va a ser de otra forma. Esa es una construcción que uno, como papá, elabora después, pero ya no va a ser como lo imaginamos. ¿Por qué? Porque algunos diagnósticos acarrean ciertas dificultades, dificultades en el aprendizaje, dificultades en lo social. Entonces, ya no va a ser quizás exacto como lo imaginábamos a nuestro niño cuando era bebé, todo lo que podía lograr. Bueno, va a lograr otras cosas quizás, o puede que logre lo mismo con más ayuda. Sí. Lo que pasa es que hay un duelo que es muy importante, lleva un tiempo. Y luego, de vuelta, imaginar cómo va a ser esa vida con este diagnóstico, de nuestro hijo con ese diagnóstico. Porque hay que acordarse que está el niño atrás, ¿no? Es, por ejemplo, es Tomás con un diagnóstico de autismo, no es Tomás el autista. Exacto.
Y eso es muy importante, Paula, porque muchas veces hasta socialmente se habla de el chico es autista, el chico es ansioso. Y creo que también tenemos que aprender a el uso del lenguaje, ¿no? Uh-huh. El niño es mucho más que eso, y esto me parece fundamental, como lo aclaraste. El niño puede tener esta dificultad, que una vez aceptada, es una manera de entender cómo ese niño va a necesitar aprender, cómo va a necesitar vincularse, ¿sí? Pero entender también, creo yo, Paula, que es importante que en los hijos uno reaviva la propia infancia. En el nacimiento de cada hijo hay una activación de nuestra historia vincular. Y como bien decís, hay una expectativa que tiene que ver con nosotros, ¿no? Que sea así, buena como tal, que sea inteligente, que sea feliz. Todo lo que nosotros proyectamos en ese vínculo. Y que es necesario aceptar cuando algo no va a ser así, pero como decís vos, desde un lugar de aceptación que implica, no que me gusta que no es como yo quería, pero sí de aceptación para poder gestionar, aceptar y volver a poder poner mirada en las fortalezas, en lo que sí hay. Pero para eso está bueno esto que decís, Pau, el tema de entender que hay que aceptar y duelar eso que queríamos que sea para poder dar lugar a eso nuevo que es, ¿no? Exacto. Y como hablabas vos, Vane, el tema de las fortalezas, ¿no? Porque yo considero que un diagnóstico es integral cuando también contempla las fortalezas. Cuando también contempla qué es aquello que le gusta, qué puede hacer, su red. A veces nosotros tenemos un manual, ¿no? Que nos ayuda a diagnosticar. Y el manual contempla una lista de síntomas y de, como hablaba Vane al principio, de disfunciones. Si estos síntomas afectan en la escuela, afectan en la casa, afectan con los amigos, pero no está contemplado todo lo otro positivo que puede tener. Es decir, este nene que tiene esta dificultad, que tiene dislexia, supongamos, que no es disléxico, que tiene dislexia. Bien, exacto. Además, ¿qué otras cosas tiene? ¿Qué otras cosas como fortalezas tiene? Por ejemplo, es extrovertido, le gusta el deporte, tiene hermanitos, no tiene hermanitos, los papás están mucho o poquito tiempo, tiene dos papás, una familia más grande. Es decir, ¿qué es además lo que tiene como fortalezas? Que hay un aspecto, hay una parte de la psicología que estudia eso que tiene que ver con la resiliencia. Son factores de protección que permiten salir adelante transformado, ¿no? Diagnóstico, claro. Más allá del diagnóstico. Sí. Hay un libro muy interesante que dice, que se llama, después lo vamos a dejar en el Instagram, que se llama Los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz, ¿no? Es porque, bueno, también está esa posibilidad de que vaya mutando, y también hay diagnósticos cerrados, ¿no? Pero cuando un diagnóstico está cerrado de algún modo, no permite ver muchas otras cosas que van apareciendo y cambios. Y que intensifica, ¿no, Pau? Intensifica eso y las consecuencias de eso, porque de alguna manera puede generar aislamiento, depresión, cuando de alguna manera aceptar ese diagnóstico es entender que ese niño en particular va a tener una manera diferente de aprender, una manera diferente de vincularse, pero que bajo ningún concepto implica que no va a vincularse o que no va a aprender. Entonces, aprender el diagnóstico tiene que ver con pasar por esta primera instancia de desilusión, que es personal, ¿no? Que tiene que ver con la subjetividad de lo que uno espera para encontrarse frente a ese niño real, esa niña real, que necesita de vuelta lo vincular, porque como Pau bien dice, esos diagnósticos en la infancia sí se escriben con lápiz, porque salvo ciertos casos, los diagnósticos pueden ir cambiando y que de alguna manera lo vincular, la presencia de esta madre, este padre, esta abuela o quien pueda estar como significativo frente a este niño, pueden ir moldeando el cerebro en las constantes interacciones, ¿no? Entonces, qué importante entender que, como dijimos al principio, un diagnóstico no es destino. Exacto, no es destino. Es un punto de partida. Es, bueno, nos ayuda a entender y poder ayudar mejor a ese niño a buscar herramientas desde la ciencia y desde la ciencia de la psicología y desde otras ciencias y complementar el tratamiento para ayudarlo a desarrollarse. Yo muchas veces ayudo a buscar, yo digo que somos todos como semillitas y tenemos que encontrar semillitas de distintas plantitas y tuviéramos que encontrar el lugar donde podemos desarrollarnos y crecer mejor. Bien. Yo cuando estudié a México, como Ana dice,
bien dice, vivo acá en México, yo en Argentina, Argentina La Pampa, tiramos agua por todos lados, se regamos las plantas y todo crece. Yo tenía un jardín con cactus y los maté. Los maté porque los ahogué, los pudrí, los llené de agua, no necesitaban tanta agua. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que encontrar las condiciones en las que ese niño se va a desarrollar bien y completa, va a cumplirse y complementarse como ser humano. Sí, sí. Porque si le damos lo mismo que a los demás niños, o lo que nosotros creíamos que necesitábamos, o por negarnos al diagnóstico, o porque también no hay como dos extremos, uno es ultrapatologizar y el otro es negar, somos todos iguales y está todo... No, en realidad necesitan cosas diferentes. Sí. Y no está mal. No, y eso... si nos educamos, no le podemos dar lo que necesita. Sí, y eso que decís, Pau, está muy bien, ¿no? Porque de alguna manera... Ahí se me fue la voz, ahí estoy. De alguna manera, entender que el niño necesita otra cosa es aceptar esa realidad, porque muchas veces cuando hay algún diagnóstico se habla de un lugar de integración en donde, a ver, ahí estoy, en un lugar de integración en donde pareciera que la integración implica, como decís vos, somos todos iguales y necesitamos lo mismo. Y la integración tiene otro objetivo, la integración tiene que ver con aceptar las diferencias y la diferente manera que cada uno tiene para vincularse. Y con esto quería también conversar sobre esto de la soledad y cómo desde la teoría del apego, que tanto hablamos nosotras, que se cría y se educa en comunidad, en tribu, entender que lo peor que podemos hacer como adultos y como padres o como referentes es aislarnos. Que frente a estas situaciones en donde las cosas a lo mejor no salen como uno quiere, si bien hay una primera instancia de quizá necesidad de replegarse, qué interesante es poder abrir y poder entender que hay muchas personas que pueden ayudarnos en este camino para sentir que no nos pasa solo a nosotros, para poder trabajar con nuestra propia culpa, para poder reflexionar, porque esto es lo que nos va a permitir transitar estas situaciones de una manera diferente. Porque ya no es solo diagnósticos, ¿no, Pau? Es cuando uno espera algo de un hijo que tampoco se da. ¿Cómo de alguna manera uno traslada eso, que es lo que uno quiere, en ese hijo, sin poder mirar lo que ese hijo realmente quiere y necesita para ser feliz, ¿no? Exacto. Como vos decís, Vane, hay una soledad. Es necesario en un primer momento quizás ese recogimiento, ¿no? El estar con uno mismo para poder trabajar y duelar es necesario. Porque a veces al principio cuando uno empieza a comunicar, la gente no sabe cómo ayudar y puede tirar frases que duelan o entonces todavía no está amortiguado el dolor para poder salir, ¿no? Y enfrentar. Entonces, en una primera etapa está bueno el recogimiento. Ahora, por suerte, no existen las redes y hay un montón de grupos de mamás, por ejemplo, de niños con déficit de atención, de niños con autismo, de niños con... sí, problemas de desarrollo, sí. Problemas de neurodesarrollo, problemas de depresión, niños con ansiedad. Entonces, el encuentro con esos pares, con esas otras mamás, esto de criar en tribu, pero que han pasado, quizás con ya la experiencia de que ya lo han pasado hace un tiempo y nos pueden trasladar esa experiencia, es muy importante y es muy saludable, ¿no? Es como un cierto, como también, ¿no? Con esto que hablamos de encontrar su lugar, ¿no? Donde poder desarrollarse, es un lugar donde poder desplegar el dolor, sin ser juzgado, sin preguntas incómodas. Entonces, yo recomiendo mucho cuando reciben diagnósticos, ir al encuentro de esos grupos, ¿no? Y juntarse de valor, de que te apapachen, como decimos acá en México, para después, con toda esta fortaleza, luego salir. ¿Por qué? Para juntar el valor, porque necesitamos más fuerza para llevar adelante un cambio en la crianza, porque muchas veces requerimos cambiar también no solo lo que proyectábamos del niño, sino lo que nos proyectábamos a nosotros como papás. Lógico. Y cómo veníamos llevando las cosas. Hay cosas que hay que empezar a cambiar y uno no sabe por dónde empezar. Entonces, está bueno salir al encuentro de aquellos con los que nos sintamos bien. Sí, y este primer momento, Pau, que decís, este primer momento de retracción, que implica una retracción, pero que puede también implicar
una quizá retracción, pero tampoco en la soledad, quizá una retracción con esa familia más chiquitita, ¿no? En el núcleo. En el núcleo, pero no pasarla desde un lugar de soledad absoluta, porque entendemos que todos necesitamos un otro para regularnos y que efectivamente esto es una posibilidad enorme, ¿no? Entonces, en esos primeros momentos en donde estamos con culpa, con dolor, la idea es poder estar rodeado con un grupo especial de gente que uno elige, que sabe que nos van a cuidar, esa vulnerabilidad que empieza a aparecer en nuestro lugar de padres, tenemos que cuidarla. Y cuidarla implica poder entender el dolor, sentirlo, ¿sí? Pero poder cuidarlo. Y cuidarlo es con quién, cómo, dónde comparto esto, ¿no? Para cuidarnos y para entender que mucha gente, como dijiste vos, Paula, desde un lugar quizá positivo o de desconocimiento, pero desde un lugar de afecto, pueden acercarse y profundizar esto que nos está pasando, ¿no? Exacto, en hacer preguntas de ¿pero por qué pasó esto? Que es una pregunta que los papás ya se están haciendo a sí mismos. Y una otra persona ahí pregunta, ¿no? ¿Sabes por qué pasó esto? Entonces, claro, los papás se sienten juzgados y eso no ayuda. No ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es que sepan todos los papás es que no hay trastorno ninguno que diga en el manual gordito así que tenemos que es por culpa de los papás. No hay ninguno que diga que todo inicia con algo que hicieron los papás. La mayoría de los trastornos tienen un componente biológico, un componente orgánico, y no hay nada que hayan hecho los papás mal para que eso ocurriera. Sí, igual sí. Es importante. Sí, igual sí, Pau, es verdad que nosotros cuando hablamos de crianza positiva y crianza consciente, lo último que vamos a hablar es de culpa, hablamos de responsabilidad. Entonces, evidentemente hay muchos factores que tienen que ver con lo hereditario, con lo que ese niño vivió, y hay factores que tienen que ver con algo que nosotros no manejamos porque es nuestra propia historia, y que en ese caso, al hablar de responsabilidad, sí nos empodera, valga la palabra, para empezar, como decías vos de las plantitas, para empezar a decir, esta plantita quizá no crece acá, crece acá. Esta plantita no necesita tanta agua, o sí necesita tanta agua, ¿no? Entonces, una vez que el diagnóstico está, una vez que se produce esta sensación de mucha culpa, incomodidad, necesidad de poder transitar esto, viene esta parte de poder empezar a ser, ¿no? Y poder empezar a acompañar a ese niño desde el mejor lugar, o esa niña, desde el mejor lugar que tenemos. Que lo mejor que puede necesitar un niño que está así, ¿qué es, Pau? Lo que más necesita es ser validado, es ser visto bien, fuera de etiqueta, ¿no? Exacto. Es decir, seguir siendo mirado igual que era mirado hasta la media hora antes que tenían el diagnóstico los papás, ¿no? Es volver a tu casa y mirarlo igual que lo mirabas antes, con el mismo amor, con la misma ternura, y empezar a preguntarte, con ayuda de profesionales, qué es lo mejor que le podés dar para que se desarrolle a su máximo potencial. Entonces, y a partir de ahí buscar todos los recursos para poder ayudarlo, que no es fácil, en la mayoría de las veces no es fácil, pero que se puede mejorar muchísimo digamos, lo que se espera de esa criatura. Entonces, hay que ayudarlo. Nuestra responsabilidad es salir a buscar ayuda, pero sobre todo mirar con el mismo amor que mirábamos siempre. Sí, ese amor incondicional, Pau. ¿No? Es tan lindo entender que más allá de lo que hagas, más allá de quién seas, te amo porque sos, ¿no? Porque sos. Porque sos vos. Exacto. Porque sos vos único. Sí. Único, y porque todos somos diferentes, ¿no? Algunas diferencias. Y después, bueno, hablarlo también en la familia. Después toca hablarlo con los hermanitos, es complejo. Sí. Hay muchos escritos. Yo busqué un librito que está muy bueno. Ahí sí que lo se ve. Llama El pelo, que ayuda a veces a entender esto de que todos los niños son diferentes, pero que hay algunos niños que requieren de algunos apoyos especiales y que está bueno que los tengan. Y esto de que no están solos, ni los papás, que hablábamos antes de la soledad, ni los niños. Sí. Los niños tampoco están solos.
Y también poner foco en los hermanos, ¿no? Sí. En los hermanitos también. Y eso, hay hermanitos también, en el sufrimiento que también tienen los hermanitos. Sí, y eso es muy importante, Pau, porque entendamos que una familia en donde uno de los hijos aparece con un diagnóstico es una familia que puede tender o a la evitación o a la sobreprotección. Y entendamos que ninguno de esos dos formas van a ayudar a ese niño, ni evitar aceptar que ese niño puede tener una manera diferente, una necesidad diferente de vivir, ni tampoco la sobreprotección. Y esto, que es una tendencia natural, digamos, de alguna manera, de cuidar un poco más a quien sentimos que lo necesita, no necesariamente es potenciador. Y sobre todo, ¿no, Pau? Como vos bien decís, frente a otros hermanos, porque ese hermano va a tener también un lugar que tiene que reconocer. Ese hermano que pareciera que todas las luces van al hermano que necesita, entre comillas, más, pareciera que el otro hermano no deja o no tiene necesidad de ser visto, validado, ¿no? O toda la presión que tiene también ese otro hermano de dar todo lo que los padres esperaban del hermano que no lo puede dar, ¿no? Cumplir todas las expectativas que tenían sobre el otro hermano depositadas. Exacto. Ahora en el que supuestamente no tiene dificultades, porque todos bien. Tenemos dificultades. Exacto. De distinto tipo, pero todos tenemos. Y también hay algo que aparece en los hermanitos y que está poco estudiado y poco tocado el tema, que es, así como en los papás sabemos que aparece la culpa, en los hermanitos muchas veces aparece la vergüenza. Mm. Y ese tema los hace sentir peor, porque el hecho de que un hermanito sienta vergüenza de las conductas de su hermano no significa que lo quiera menos, sí. Sino que no sabe cómo manejar esa situación. No sabe cómo manejar la mirada de los demás sobre el hermano. Entonces aparece la vergüenza y la culpa diferente de la de los papás, que los papás tienen la culpa de si algo malo hicieron, no vieron. Y los hermanitos es la culpa por sentir vergüenza, o la culpa por sentir celos del hermanito que necesita una atención diferenciada. Entonces hay que validarles esa vergüenza y hay que validarles esa sensación de culpa explicándoles que no es, que no es así, que es normal sentirse de alguna manera, tener esas emociones, pero cómo las podemos regular, qué podemos hacer para estar mejor. Sí, validar. Estas emociones, sí. Validar es como, bueno, aparecen estas emociones, darles espacio a estas emociones. Sí, y validar. Validar y reflexionar, esto que Pau propone, que es tan importante en las familias de hoy, que a veces lamentablemente hay poco tiempo, pero tenemos que lograr esto con diagnósticos o sin diagnósticos, ¿no? Pero en general, pero sobre todo cuando hay estas necesidades en donde tenemos que escuchar a todos, tenemos que validar a todos, tenemos que intentar, y esto sí es difícil, pero dar también tiempo al niño que no tiene la dificultad, porque es muy pesado para un niño sostener y con razón, entre comillas, la luz puesta solo en el niño que aparentemente necesita. Porque el otro niño que no tiene dificultades, tiene otras y también necesita, ¿no? Claro, tiene otras distintas y también necesita. Y además ese niño se encuentra frente a las dificultades, a la atención que reciben las dificultades de los hermanitos y al duelo que están viviendo los papás. Porque ese duelo también quita atención. No solo la atención que se va en el hermanito, sino la atención en el propio sufrimiento que están teniendo los papás, que está, de algún modo, la creencia que los otros hermanitos, y sobre todo si son más chiquitos, no se dan cuenta o no lo sufren, no lo padecen, ¿no? Claro. Y sí hay un padecimiento ahí que creo que los psicólogos tenemos que tener en cuenta. Una vez que damos un diagnóstico, dos responsabilidades. No solamente hacer que el diagnóstico sea muy integral, es decir, que contemple las zonas que se ven afectadas, pero también las fortalezas del niño y de la familia que acoge ese niño, pero además también brindarles apoyo y atención a todos los miembros de la familia. Bien. No solo a la mamá o al papá, sino a los hermanitos también, a los abuelos también, si lo requieren, y a los tíos, digamos, cuando la familia es muy ampliada y convive junta, quizás todos lo necesitan. Entonces, entender que el sufrimiento aparece también en, en,
en los hermanitos, ¿no? Sí. Creo que eso es algo muy importante. Sí, y en la familia, en la familia comunidad, ¿no? Como unidad, digo, que efectivamente es como el juego, las interacciones que va a haber en esa familia al aparecer algo va a influir. Entonces, qué importante entender que esto es un trabajo familiar, ¿sí? Un trabajo grupal. Y también, mientras hablaba, yo pensaba qué importante el entender que hay mucha posibilidad de ayuda, ¿no? Cuando hay este tipo de situaciones, ¿no? Y que hay que intentar buscar esa ayuda, porque dependiendo el ciclo vital del niño o de los hermanos, también vamos a entender que no siempre vamos a poder tener este diálogo reflexivo. Si los nenes son muy chiquititos, a lo mejor pueden ser validados desde el juego, desde el tiempo que, aunque el otro hermano requiera alguna preparación especial, después que se le da la preparación a ese hermanito, poder decir, ahora viene el momento en donde se le cuenta el cuento, que se vayan turnando entre los padres. Tampoco la exigencia, ojo, ¿no? Porque un niño con dificultades, ¿sí? Genera mucha dificultad y mucha energía emocional en los padres. Y la idea no es que carguemos a los padres aún más, sino que también la conexión con el otro niño o niña pueda ser un momento en donde el padre también pueda dar y recibir, porque entendemos que la maternidad y la paternidad no es unidireccional. Desde lo que es la teoría del apego, hablamos de bidireccionalidad. El goce es para la madre y para el niño, para el padre y para el niño, ¿no? No, y lo de salir a buscar ayuda de la tribu, que hablábamos siempre. Ahí es donde quizás podemos ir al entorno y pedir que nos ayuden también con los hermanitos. Con los hermanitos. Que si nosotros estamos muy ocupados con el hermanito que requiere más atención, sobre todo en la primera etapa del diagnóstico, donde hay que salir a buscar todas las ayudas, los tratamientos, hablar con las escuelas, ver si la escuela en la que están es la mejor o no, para contener ese, alojar a ese niño. Entonces, salir a buscar ayuda en el entorno para que nos ayude con los hermanitos, quizás esa es la mejor ayuda que nos pueden dar. Y la escuela también, a veces, depende de la escuela, por supuesto, es una fuente de ayuda donde podemos ir y pedir ayuda. Es un lugar también al que recurrir sin vergüenza. Obviamente va, porque esa es la otra, muchas veces uno tiene miedo de ir a buscar ayuda o vergüenza de ir a buscar ayuda, porque todavía no transitó la propia culpa y la propia vergüenza. Entonces, pero es muy importante ir a buscar ayuda donde podamos. Sí, y la propia aceptación, ¿no, Pau? La manera de gestionar cualquier situación tiene que ver con primero aceptar que existe. Y cuando decimos aceptar, hacemos otra vez hincapié que aceptar no es que me gusta, es que está ocurriendo. Y a partir de entender qué ocurre. Exacto. ¿No? ¿Qué puedo hacer con esto que está ocurriendo? Que quizás no puedo cambiar. Cuando nos hemos llamado a la aceptación, la mayor parte de las veces es que no lo podemos. Exacto. Pero ¿qué puedo hacer con esto que me pasa a mí, con esto que no puedo modificar? ¿No? ¿Y cómo voy a vivir de ahora en más? Entonces es un trabajo muy largo. Y bueno, yo creo que tener el apoyo de los amigos, de la familia, de la escuela, de la comunidad, también los psicólogos tenemos ahí la responsabilidad de asesorar mucho a la comunidad para que aloje a los niños y a la familia cuando se les presenta un desafío así. Sí. Entonces, es un trabajo muy importante que hay que hacer. Y para terminar, Pau, ¿no? Yo pensaba qué importante también la responsabilidad como sociedad que tenemos todos para incorporar, para poder entender esta diferencia desde un lugar de unión y poder también dar cabida, ¿no? Yo creo que esto está avanzando, por suerte, pero todavía falta mucho, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad, cuando hablamos de diagnósticos, de dificultades, hay también una necesidad social que a su vez se refleja en lo que se pide a nivel política social, ¿no? Pero esta necesidad social de una sociedad más justa, de una sociedad contenedora, comprensiva, ¿no? Desde situaciones que vemos en el día a día, ¿no? En donde que nos aloje a todos.
Exacto, exacto. Desde la manera de hablar, desde la manera de mirar, desde la manera de incluir a otros, ¿no? Me parece que tenemos mucho trabajo también como sociedad para generar una sociedad más inclusiva en todo sentido. Por suerte hoy, vuelvo a decir esto, el tema de lo que es la salud mental, por suerte hay muchas políticas nuevas, hay un lugar en donde esto se habla, ¿no? Hoy vemos un montón de cantantes, de gente que empieza a contar sus situaciones personales y eso genera conciencia, genera empatía y ayuda también a que mucha gente se anime, ¿no? A desmitificar esta felicidad o esta perfección que en realidad no existe, ¿no? Por eso y con estas últimas reflexiones, Paula, vamos a despedirnos hasta un nuevo encuentro, una nueva conversación. Así que te agradecemos muchísimo, muchísimo este contacto. Estuvimos hablando entonces con Paula Fiorito, cofundadora de Crecer.